La operación del transporte público en la zona metropolitana de Querétaro se reporta con normalidad y usuarios de las redes sociales así lo aseguran. Como lo adelantó Cuadratín Querétaro, anoche tras una reunión que sostuvieron líderes de las empresas concesionarias con autoridades de la Secretaría de Gobierno Estatal, habrían llegado a los acuerdos referentes a un apoyo para diésel, así como la realización de una auditoría con una empresa que ellos elegirían, aunque quedaría pendiente el tema sobre el incremento a la tarifa del pasaje. Hay que recordar que desde la tarde de este lunes, en algunas unidades del transporte público avisaron a los usuarios que este martes no habría servicio, circulando con leyendas como "disculpe las molestias, mañana no habrá servicio". Con información de Andrea Martínez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín Querétaro. Thank you.